Y también seguimos atentos a las consecuencias del ciberataque de hackers rusos contra la compañía Colonial Pipeline. Sus oleoductos transportan gasolina y otros combustibles a través de 10 estados. Y ya se están viendo consecuencias inmediatas en el suministro y también en el precio de la gasolina. Cristina Londoño tiene la información. Adelante, Cristina. Así es, Nicole, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, los expertos dicen que lo que estamos viendo es producto del pánico, pero en el este del país hay gasolineras repletas, algunas ya cerradas porque no dan abasto, y también empezamos a ver calles vacías. Todo esto después del ataque cibernético más importante que ha sufrido hasta el momento la infraestructura de este país. En este momento, Carolina del Norte es el epicentro de la crisis. La escasez ya cerró estaciones de servicio y las colas, aquí las ven, son interminables. El fenómeno luego que el gobernador declarara estado de emergencia por falta de abastecimiento. Pero otros estados como Georgia, la Florida y aquí en el estado vecino de Virginia también han cerrado gasolineras por falta de combustible. Los expertos recomiendan ahorro. Motorists that absolutely have to travel should be about the only ones on the roads. The severity of the situation is significant. Colonial, dueña de más de 5.500 millas de oleoductos y proveedora de casi la mitad de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones de la costa este, sigue congelada por un secuestro de datos, en que piratas cibernéticos rusos, según señaló el FBI, bloquearon su sistema operativo y están exigiendo una recompensa a cambio de devolverles el control. The Department of Energy is working directly with Colonial to get the pipelines back online and operating at full capacity as quickly and safely as possible. Las aerolíneas también empiezan a verse afectadas. American Airlines, por ejemplo, anunció que le añadió paradas a vuelos a Hawái para que sus naves puedan reabastecerse. El gobierno federal, por su parte, levantó las restricciones en horas de camino a los camiones cisterna para que puedan distribuir de emergencia el combustible al este del país. Por su parte, Colonial dice que espera restablecer sus operaciones para finales de la semana. Cada hora que pasa, cada día que pasa, significa gasolina más cara para los estadounidenses. Ahora regreso contigo, Nicole. Ojalá encuentren una solución pronto. Gracias, Cristina.